Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a pasar lista. Deme un segundito. Vamos a buscar el listado. Vaya. A ver, Ana Marcela. Presente. ¿Balmore? Valmore no está parece Carlos Ernesto presente, presente, ingeniero Ok, Carolina Elizabeth presente, buenas noches Buenas noches, Gabriela Buenas noches presente Iván Alejandro Buenas noches, presente. Jesse, Jesse, Helen. Presente. José Miguel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Julio Alfonso. Presente, ingeniero. Karen Elizabeth. Presente. Mart, eh, perdón. Anthony. Anthony, Anthony, ¿me escucha? Marvin Miguel. Melisa Gabriela. Presente, ingeniero. Nancy Yamilet. Presente, ingeniero. Nidia Daniela. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Oscar, Johnny. Oscar Johnny. Sergio. Presente. Perfecto. Bueno. Eh, este día vamos a ver eh, unas cuantas funciones novedosas, ¿verdad? Que ya venimos con algunas funciones de las clases anteriores, pero este día vamos a proceder con... Otro listado de funciones. Ya se las Ya se las menciono, un momentito. Vaya, para este día estamos con la sección número dos, funciones de búsqueda. Ah, pero hay una de estas funciones que, hay uno de estos ejercicios que todavía no le he enviado. Déjeme abrir el WhatsApp para enviárselo. Paciencia, paciencia, me está cargando el WhatsApp ahorita. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿quién me habla? Bueno, More, no le escuchaba nada, me tuve que salir y volver a entrar. Va, ya le vamos a poner la asistencia, oye. Gracias. ¿Verdad? Bueno. Vaya, ahí le envié el archivito, el librito de Excel al chat de, del WhatsApp. ¿Me confirman si, si ya lo pueden ver? Sí, ya lo reciben. Ok. Voy a compartirlo entonces para poder explicar. Vamos a hablar ahora, a partir de este día, ¿verdad? de tres funciones que son muy importantes, que son la función buscar para este día, eh, la función buscar v para el día de mañana y la función buscar h para el día miércoles. Les voy a compartir el ejercicio. Es este que tenemos acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Eh, ¿Para qué nos sirve la función buscar? Buscar, uh, perdón, buscar, nada más, a seca, ¿verdad? La función buscar, ¿para qué nos sirve? Eh, déjeme decirle que la función buscar permite. Como su nombre le indica, permite buscar elementos en una tabla. Los elementos que busca esta función deben estar en un rango de celdas determinado en primer lugar. Y a esto se le llama vector de comparación. Le digo este nombre porque la propia ayuda de Excel así nos lo va a mostrar. Nos va a pedir el vector de comparación. Y nos va a devolver el dato de la columna que se le indique en la otra parte del Excel, que se le llama el vector de resultado. También se puede utilizar esta función para encontrar valores en una matriz. Si es que el valor no se encuentra en la tabla, se obtendrá una aproximación. De este valor. Pero ya en un resumen eh, más técnico, ¿cuál es la finalidad de esta función? Esta función buscar nos permite buscar y encontrar datos en una columna específica dentro de una tabla a partir de coincidencias exactas. O puede ser que coincidencias aproximadas. Bien, eh, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir si nosotros quisiéramos utilizar esta función. ¿Cuáles son? En primer lugar, que los datos deben estar ordenados de menor a mayor en la parte de el vector de comparación o alfabéticamente si los valores son de textos. Vaya, por ejemplo, si yo voy a decir aquí que voy a escribir un nombre, lo voy a hacer más grandecito, espérenme un momentito. Yo quiero escribir uno de los nombres que se encuentran en esta columna, los quiero escribir aquí. que podemos observar con respecto a la columna de nombres, que están ordenados en orden alfabético. Elfético. Veo Alejandra, Berenice, Carlos, Diana y Enrique. Si estos datos no estuvieran ordenados, entonces la función buscar no nos va a funcionar. Ese es el primer requisito. El segundo debemos tener presente que si no se encuentra el valor exacto, entonces se obtendrá un valor aproximado hacia abajo. Cuando veamos el ejercicio, vamos a poder entender de qué trata esto. Bueno, eh, por ejemplo digo yo que quiero encontrar el nombre de Carlos. Lo voy a escribir aquí en la en la F1. Voy a escribir Carlos. no Enter. Quiero obtener la calificación de Carlos. Puedo observar, como ya lo dije, que nombres están ordenados. Bueno, me voy a ir a la F2 y voy a escribir el símbolo de igual. Nombre la función buscar. Mayúsculas o minúsculas indiferente Abro paréntesis. Observe que la ayuda del Excel nos está pidiendo valor buscado. El valor buscado viene siendo la referencia de celda donde se encuentra el nombre de Carlos. ¿Dónde se encuentra? En la F1. Por lo tanto, le doy un clic a la F1. Ya cumplí con el primer argumento. Separo con punto y coma. Y voy a sombrear el rango de vector de comparación. El rango vendría siendo lo que se encuentra en la columna A a partir de la celda A2. Por lo tanto, voy a marcar desde la A2 hasta la A6. Ese es el vector de comparación. Es decir, ¿dónde está el nombre que andamos buscando? Separo con punto y coma de nuevo. Y el Excel me está pidiendo ahora el vector de resultado. Bueno, si yo lo que quiero obtener es la calificación, quiere decir que necesito que el Excel me vaya a buscar el nombre de Carlos. Y que habiendo yo especificado el vector de resultado, entonces el Excel se va a trasladar al rango desde la C2 hasta la C6. Voy a marcar este ranquito para que en ese rango es que me vaya a buscar la calificación de Carlos. Voy a cerrar paréntesis. Presiono Enter. Y ya podemos ver exactamente que el Excel dijo, ah, por aquí está Carlos. Voy a buscar su calificación en la columna C. Usted me cuenta cómo le fue. ¿Puede poner la fórmula nuevamente, por favor? Con todo gusto. Gracias, gracias, Ingeniero. Bueno. ¿A todos no funcionó? Sí. Ya ve que está bien facilita. Yo tengo una pregunta. Dígame. Y si en lugar de poner como referencia F1 pusiéramos el nombre, siempre lo buscaría. Claro que sí. Y lo que no le entendí... Es cuando dijo que tienen que estar ordenados alfabet en orden alfabético. Dijo, si no, no funcionaba. Porque... Exactamente. El vector de comparación. Porque ese es un requisito indispensable de esta función. Es decir, que si nosotros los nombres no los tuviéramos ordenados, al menos en esta columna de nombre, ¿verdad? No estuviera ordenado, entonces no funcionaría, valga la redundancia, la función. Es requisito indispensable que sí está ordenado, el vector de comparación. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, bueno. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Vale. Bueno, eh, una pregunta. ¿Ustedes tienen acá, después de hoja 1, tienen el nombre de, de otra hoja? ¿O no? No. No. No, ¿verdad? Bye. Entonces lo vamos a tener que hacer porque yo, yo me recuerdo que estaba hace varios años, ¿verdad? Hice este ejercicio, pero quizás se me olvidó grabarlo, eh, guardarlo, perdón. <laughs> vamos a hacer una pequeña tablita chiquita. Va, nos bueno, vamos a trasladar a hoja 2. Y necesito que usted me digite los datos siguientes. Es algo bien sencillito, ¿verdad? Nos vamos a posicionar aquí por la celda B3. Voy a escribir nombre. Luego en la C3 voy a escribir ventas. Y en la D3 voy a escribir comisión. Luego en la F3 voy a escribir venta y en la G3 voy a escribir comisión también. Debajo de la F3 voy a escribir 25 mil, 50 mil. 75 mil y 100 mil. Le vamos a dar formato de contabilidad para que se vea bonito. Y en comisión vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir 1%, 3%. 5% y 7%. ¿Para qué? Para que al escribir un dato de venta por aquí, nos obtenga la comisión que se va a ir a extraer de acá. Entonces, voy a escribir un nombre aquí en la celda B4. Este nombre va a ser... Juan... Juan Soto. Voy a escribir la venta que tuvo esta persona. 75 mil. Queremos saber la comisión... de esta persona. A simple vista se puede observar, ¿verdad? Que... si su venta... es de 75 mil exactamente tu comisión va a ser del 5%. Pero lo que va a hacer el Excel es simplemente mandar a traer el dato del 5% a la D4. No es de que nos va a hacer el cálculo de cuánto es la comisión del 5% sobre 75 mil. No, es simplemente mandar a traer el dato del 5%. ¿Cómo vamos a hacer acá? Nos ubicamos entonces en la D4. Y vamos a escribir: Igual. Función buscar. Abrimos paréntesis. Nos pide el valor buscado. Que se encuentra en la C4. Punto y coma, separador de argumento. ¿Cuál es el vector de comparación? Simple, y sencillamente, desde la F4 hasta la F7. Vamos al tercer argumento. Punto y coma, tercer argumento, vector de resultado. ¿Dónde están las posibles comisiones? En la, a partir de la G4 hasta la G7. Cierro el paréntesis. Presiono Enter. Me dice 0.05. ¿Por qué? ¿Por qué no me dice 5%? Porque esta celda no tiene el mismo formato de número que si tiene en esta celda de acá. Aquí puedo observar que me dice porcentaje, observe. Pero en esta celda no, me dice general. ¿Qué debo de hacer? Aplicarle formato de porcentaje a esa celda. Y ya tenemos el resultado ahí. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Sí. ¿Sí? Va. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de setenta y cinco mil como ventas esta persona hubiera tenido por ejemplo cincuenta y cinco mil? Hagamos la prueba. En vez de 75.000 voy a cambiar ese dato, voy a escribir 55.000. Me dice el 3%. ¿Pero por qué me dirá el 3%? Porque se aproxima. Porque el dato lo está obteniendo de manera aproximada, correcto. Pero ¿cómo es que el Excel se percata que me tiene que dar exactamente el 3% y no el 5%? Aquí vamos a, a entender la conducta del Excel de esta manera, observen. Vamos a tratar de pensar en límites inferiores y límites superiores. Es decir, que si yo veo aquí 25.000, esto significa que ese numerito es el límite inferior de ese rango. Y si acá me dicen el siguiente numerito, 50.000, mil 50, perdón, quiere decir que el límite superior del rango que inicia en 25.000 tendría que ser 49.999. No sé si me explico. Sí. Solo un sí, escuché. Sí, ingeniero. Vale. Sí. Bueno, Si el límite superior del siguiente número es 50.000, por eso que, por eso es que, perdón, el límite inferior del siguiente número es 50.000, por eso es que el límite superior de 25.000

Y termina en los 99,999. ¿Por qué? Porque el siguiente límite inferior es 100,000. ¿Y cuál sería el límite eh, superior? Cuando iniciamos en 100,000. ¿Y mm. ya no. Perdón. ¿Cuál fue la pregunta? límite superior de 100,000. Correcto. No hay. No hay. El último en la tabla. Pero hablando de términos matemáticos, no pudiéramos sí, pero... decir que no hay, sino que debemos de utilizar era. una palabra más específica. ¿Cuál sería? Infinito. Infinito, infinito. correcto. Acuérdense que los números nunca terminan, ¿verdad? Esos son conceptos matemáticos. Los números jamás terminan. Pero nosotros debemos dimensionarlo de como infinito o... Pudiéramos mencionarlos también como decir 100 mil o más. Así es más sencillo y más entendible, ¿verdad? Que sí. Sí, cien sí. mil o más. Entonces. <laughs> Vaya, ahora, porque entonces el, el Excel me mostró acá que para 55 mil la comisión es del 3%. Porque cayó en el rango de los cincuenta mil a los setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿eh? sí. Bueno, ahora usted hágame la prueba. ¿Qué tal si las ventas de Juan Soto fueran de setenta y mil? ¿Quién me puede dar una respuesta? Sería el tres por ciento la comisión. Del 3% también. ¿Por qué? Porque se encuentra entre el rango del 50.000 y el máximo del 74 mil 74, correcto. 74.999. mil eh, Estamos bien. va Entonces, señores, ese es el uso de la función buscar. Allá usted va a elegir, ¿verdad? Según su, su necesidad, si va a utilizar esta función o si va a tener que utilizar otras dos funciones que vamos a... No las vamos a iniciar el día de mañana, sino que hoy mismo vamos a comenzar. Déjeme enviarle el librito de Excel que vamos a utilizar para empezar a estudiar la función buscar V y buscar H. Deme un segundito. Éreme que no le encuentro, ya lo encontré. Vaya, me confirma si lo ve ahí en el chat de del WhatsApp. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a comenzar con este librito, se lo voy a compartir. Este libro tiene varias hojas. Yo necesito que usted se ubique en este momento en la hoja que dice Fundamentación Buscar V. Me dicen si están listos. Listo. Vaya. Vale. Que nos habla acerca de la función buscar v. La función buscar v en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos. Se parece un poquito a la función buscar nada más, pero tiene su diferencia. Es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no. Esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en el Excel, por lo que es importante aprender a utilizarla adecuadamente. Bueno, hay ciertos requisitos igual que para el uso eso? de la función Buscar. Hola, busca. hola. hola, hola. ¿Quién, ¿quién tiene micrófono encendido? ¿Alguien me está hablando? Sí, Valmore. No hola, Valmore. encuentro esa. Lo acabo no de enviar ahorita un... esa... a el chat del WhatsApp. En el chat del WhatsApp, ahí lo encuentra ya. Es sí, que me cayó uno, pero no encuentro eso. Déjeme ver. Es la tercera hoja. Sí. Son dos archivos los que él ha mandado, no solo uno. Sí, en el último que yo acabo de enviar, quiero que me dé clic a la hoja Fundamentación Buscar UV. ¿De acuerdo? Es que tiene, el que me ha caído a mí tiene tres pestañas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y una dice Ejercitación. la otra dice ampliación, aplicación, la otra dice tabla de aplicación. Vaya, si no ve, ve la las dice... hojas, véame acá, por favor, véame acá lo que yo le estoy presentando. Sí. Usted está viendo probablemente las hojas que están al final. Bien. Si se quiere mover al inicio, tiene que dar un clic aquí en la flechita izquierda. Miren. Y aquí sí, le va llama, a encontrar. Hola. Ya le encontré. ¿Ya le encontró? Sí, sí, ya. Bye. Sigamos entonces. Los requisitos para utilizar la función buscar V debemos cumplir, dice, con algunas condiciones en nuestros datos. En primer lugar, debemos tener la información organizada de manera vertical. Es decir, organizada por columnas. ¿Por qué? Esto es necesario, nos dice aquí, porque la función buscar V recorre los datos de manera vertical y por eso la letra V, después de buscar, y luego, hasta encontrar la coincidencia del valor que buscamos. Por ejemplo, nos dice acá, por ejemplo, haremos un directorio telefónico y los datos deberán estar organizados de la siguiente manera. Observemos. Aquí tenemos una, un listado de nombres y aquí un listado de teléfonos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Debemos de percatarnos que la tabla está dispuesta de arriba hacia abajo. ¿Bien? De arriba hacia abajo. Es decir, de forma vertical. Y por eso es que nosotros podemos hacer uso de la función buscar buscarV para obtener los datos que están dispuestos de esta manera. Es decir, que los datos están dispuestos en columnas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, algo que nunca dice, algo que nunca debes olvidar es que la función buscar V siempre, 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 siempre realizará la búsqueda sobre la primer columna de datos. En este caso es nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para nuestro ejemplo podremos buscar un nombre, como nos lo menciona acá, y obtener el teléfono, como lo vemos en la segunda columna. Pero no podremos buscar un teléfono y obtener el nombre. No se puede al revés, como diríamos en buen salvadoreño, ¿verdad? Buscamos un nombre para obtener teléfono, pero no podemos buscar teléfono para obtener un nombre. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque el Excel va buscando de columna en columna, de izquierda a derecha. Ese es el punto. Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio. Y vamos a observar que ya tenemos aquí los datos que les había mencionado de nombre y teléfono. Y quisiéramos buscar el teléfono de Paulina. Ya tenemos la respuesta aquí. ¿Qué nos dice la respuesta? Nos dice igual buscar V. Si ponemos ojo, podemos observar que el Excel nos pide el valor buscado en primer lugar. Es decir, si queremos buscar el nombre de Paulina para encontrar su teléfono, vamos a mandar a traer el dato que se encuentra en la J28. Es decir, el nombre Paulina que está en la J28. ¿De acuerdo? Sí, el dato buscado. Hola. Ese es el dato que vamos a buscar. El nombre. El nombre. Que se encuentra en la J28. Luego, un punto y coma. Y como segundo argumento nos pide matriz tabla. ¿Qué es la matriz tabla? Como puede usted observar en color rojo, nos dice E29 a F35. Quiere decir, toda la tabla donde encontramos los nombres y los teléfonos desde la E29 hasta la F35. ¿De acuerdo? Toda la tabla. Luego, tercer argumento. Nos dice aquí la ayuda del Excel, indicador de columna. ¿Qué es lo que tenemos que escribir allí? El número de la columna. ¿Dónde queremos ir a buscar el teléfono de Paulina? Bueno, yo tengo aquí dos columnas. Columna de nombre, la primera. Columna de teléfono, la segunda. Por lo tanto, yo puedo decir que nombre es la columna número uno. Teléfono es la columna número dos. Entonces... Por eso es que vemos aquí un número 2. Porque le estamos diciendo al Excel de esta matriz tabla que tiene la columna 1 y la columna 2, quiero que me vayas a obtener el teléfono que se encuentra en la columna número 2. ¿De acuerdo? Sí. sí a ver. Y por último, tenemos un falso. ¿Cómo es eso que falso? Podremos pensar, ¿verdad? ¿Por qué hemos puesto un falso? Porque queremos un dato exacto. Es decir, coincidencia exacta. Así como cuando estuvimos trabajando con la función buscar. En un primer caso, les decía que. La función buscar trabaja con coincidencia exacta o con coincidencia aproximada. Pero en este caso, necesitamos solo coincidencia exacta. Y coincidencia exacta se la hacemos ver al Excel con una palabra falso. Podría ser también un número cero. Es decir, que falso es lo mismo que escribamos el número cero. Si nosotros no escribimos falso o cero, entonces el Excel va a buscar por, por coincidencia aproximada. Pero en este caso no podemos hacerlo de esta manera, porque los números de teléfono no los podemos trabajar como coincidencias aproximadas. El teléfono de una persona es exacto. Por lo tanto, el falso se requiere en este caso. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Va. Bueno, eh, vamos a pasar ya a un ejercicio utilizando la función buscar v. Déjeme ver si hasta aquí mismo. Está en otro ejercicio, permítame. Solo una consulta. Diga. Siempre al final siempre se le va a poner falso. No siempre. Ya voy a explicar por qué. Oye. Bueno. Deme un segundito. Ahí le acabo de enviar otro ejercicio. Es el 2.1, ejercicio buscar V, buscar H del manual, dice ahí. Me dice si ya lo ve. Hola, hola. Sí, ya cayó. Ya cayó. ¿verdad? Sí, ya. Va. Voy a compartírselo. Vaya, este librito tiene un ejercicio donde vamos a utilizar la función buscar h que no he explicado yo todavía. Se trata de la hoja 1. Este no lo vamos a hacer por el momento. Vamos a hacer el de la hoja 2. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una tablita que nos dice número de pedidos, su código respectivo. Claro, solo hay un código, me podrá decir usted. ¿Y por qué no hay más? Ah, esto es a propósito para explicar precisamente esto del falso o del cero, o el otro caso de verdadero o uno. Ya lo voy a explicar. Y nos, nosotros queremos obtener el nombre del producto en, en base al código. Perdón. ¿Dónde están los códigos? Aquí los tenemos abajo, ¿verdad? Códigos acá. Pero lo que nosotros queremos mandar a traer son los nombres de los productos en base al código que encontramos aquí. Lo primerito que nosotros tenemos que verificar es si vamos a decidir por usar la función buscar V, que los datos en la tabla fuente o tabla matriz Estén dispuestos de arriba hacia abajo, en columnas, en otras palabras. Sí, yo veo que el código va de arriba para abajo. También descripción. Ah, pues sí, puedo utilizar la función buscar V. ¿De acuerdo? Bye. Vale. Consulta, ingeniero entiendo de que para buscar los códigos y buscar la función buscar V siempre tiene que ver el correlativo del código ahí no. es donde lo vamos a utilizar no correlativos no en este caso no la función buscar V no exige que estén en, en orden ascendente en cambio la función buscar sí de acuerdo de acuerdo gracias bueno entonces, al escribir o al tener un código acá en esta celda, queremos obtener los productos. Vale, fíjense. Yo tengo el código 6479. Se supone que el Excel me debería mandar a traer el, la descripción que dice Scanner Epson Perfection. Se supone, si es que yo la escribo correctamente. Ok, me voy a ubicar aquí en la C5. Voy a escribir el símbolo de igual, nombre la función buscar v. Abro paréntesis. Me pide el valor buscado. Como ya lo vimos en el ejemplo anterior, voy a hacer referencia sobre la B5. Es el código que yo quiero buscar. Separo con punto y coma. Ahora me dice. Me pide, mejor dicho, el Excel la matriz tabla. Viene siendo todos los datos que yo tengo en la tabla fuente, es decir, desde la B14 hasta la C20. Marco ese rango. Tercer argumento. Separo con punto y coma. Indicador de columna. ¿En qué número de columna encuentro la descripción? Quiero ver. Uno. La dos. Dos. Correcto. En la dos. Ah, pues le voy a escribir el número dos. Voy a equivocarme a propósito. Para que usted me comprenda cómo es eso del falso y verdadero. Cierro paréntesis. Pareciera que no hay ningún error. Pareciera. Pero sí lo hay. Vamos a detectarlo. Sí. Me voy a ubicar en el segundo código requerido y voy a escribir un 6480, por ejemplo. Quiero ver si tengo ese código por aquí. Sí, sí lo tengo. Voy a escribir un... 6,482. mil cuatrocientos ochenta y dos y voy a escribir un número que no se encuentre en la tabla seis mil cuatrocientos nueve ese no está en la tabla bueno pongamos a prueba vamos a copiar hacia abajo el primer resultado Vamos a ver qué me dice acerca de 6480. Quiero ver si es la impresora láser HP. Cabal. 6482 soporte proyector. Cabal. 6489 soporte proyector. Mm, aquí hay un problema. Porque yo no tengo ningún código que diga 6489. ¿O si sí lo ven ustedes? No. No está. ¿Y entonces? ¿Cuál es el lío? Bueno, en primer lugar, que no estoy haciendo referencia de celda absoluta. Por eso es que... Si yo me pongo a observar cómo se copió el resultado hacia la C6, puedo ver que dice B6. Me manda a traer el dato de la B6. Y lo manda a buscar una fila abajo también en la tabla matriz. Desde la B15 hasta la C21. Quiero ver. Ahí está. Miren. Hasta marcadito en rojo me aparece. Y si veo la siguiente. Se bajó una celda más por aquí a buscar la B7, pero en la tabla matriz también se bajó una fila. Mire. Ya me descartó las primeras dos. Hay error entonces, porque yo necesito que este rango sea absoluto. Es decir, que aunque yo copie hacia abajo, no se mueva la tabla matriz. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces... Me voy a regresar a la C5 y voy a modificar esta B14. La voy a poner absoluto. Y la C20 también. Presiono Enter. Me da el mismo resultado en la primera. Vamos a ver la siguiente. No cambió nada. Pues sí, porque el 6480, 82 y 89. Estaban dentro de los rangos marcados aquí. Si hubiera escrito yo 6476, me hubiera dado un error. Porque ya no me iba a detectar el rango matriz que yo debería haber marcado. Observemos el segundo, el segundo la segunda función después de haberla copiado. Ahora sí, ya me dice que vaya a buscar la B6. En la tabla matriz de la B14 a la C20. No se ha bajado ninguna fila acá. Muy bien. ¿Y la siguiente? Me dice que vaya a buscar la B7 en el rango matriz que no se ha bajado nada. Pero el, por, el problema persiste en el código 6489. Ese código no está aquí. Entonces todavía tenemos un segundo problema. Y es que si yo escribo el código 6489, me debería aparecer simple y sencillamente un error de que no existe ese código 6489. Yo espero ver ese error porque no lo encuentro en la tabla matriz. Aquí es donde juega un papel muy importante el falso, porque el falso o el cero, hace las veces de coincidencia exacta. Ah, entonces eso me lleva a pensar que la coincidencia ahorita es aproximada. Es decir, así como lo vimos para la función buscar, ¿cómo pensaba la función buscar? En rango de números. Si yo aplico ese mismo concepto aquí,

Y así sucesivamente. ¿Se ve entendiendo esto? Sí. Vaya, y entonces, ¿por qué es que el Excel dice a escribirme o a darme como resultado soporte proyector para 6489? Porque el Excel no lo ve como códigos. Nosotros, como humanos, sí lo entendemos así. Pero el Excel lo ve como simples números. Ah, entonces el Excel está diciendo. Ok, me escribieron 6489. Eso quiere decir que cayó en el rango de 6482 o más. ¿Me explico? Sí. Entonces vengo yo y digo: mmm, Yo tengo un error aquí. Después del 2, debo describir un punto y coma. Y observe que el propio Excel me está dando dos opciones. El falso, que es el que yo necesito, falso, coincidencia exacta, nos dice aquí. Ah, esto me lleva a pensar que si yo no le pongo un falso, el Excel está sobreentendiendo o está asumiendo aunque no lo haya escrito, que se escribió verdadero, es decir, uno, en vez de verdadero. Conclusión, señores. Si yo quiero coincidencia exacta, le voy a poner un cero o una palabra que diga falso. Si yo no escribo nada, es decir, si yo omito, el cuarto argumento de esta función. El Excel piensa que es coincidencia aproximada, es decir, verdadero o uno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señores? Sí. sí. Bueno, voy a escribir entonces un falso. Para que la coincidencia sea exacta, presiono Enter. Entonces ahora voy a ir a copiar este resultado hacia abajo. Y ahora sí veo que el Excel ha sido exacto. No existe el código 6489. Por lo tanto, el Excel me dice ND. Y estas iniciales vienen del idioma inglés. Perdón, vienen en este caso del idioma español. Yo me había equivocado porque pensé que me iba a decir N-A y no, me dice N-D. ¿De dónde viene eso? De que no está disponible el dato del nombre del producto para el código 6489. Perfecto. El Excel hoy sí, ya me trabajó como yo quería. ¿Estamos entendidos? Sí, ingeniero. Sí. sí. Bueno. Estos señores. Sí, señor. Estos señores, es necesario entender cómo funciona esta función, valga la redundancia, porque el día de mañana sí nos va a tocar hacer algunos ejercicios que tienen que ver con esta función. Y si, hay, y si desde el día de hoy. Usted tiene preguntas, dudas. Es mejor que me lo pregunte hoy mismo, porque mañana nos vamos a ir a puro ejercicio. Necesito que me hagan consulta. Um, ¿Hay alguna forma que en lugar de que dé el ND o el NA, quede vacía la celda? Eh, fíjese qué buena pregunta Carolina, porque yo nunca me he puesto a, a meditar acerca de esto, fíjese. <laughs> ya ya me, ya me entró usted en dudas. La función sí sé perfectamente que así funciona, pero de que yo diga mmm, en vez de ND que me dé otra cosa, sí, nunca me, pu nunca me había puesto yo a pensar en eso. Buena pregunta. Por el sí. momento lo único que le puedo decir es que no. Ok. Sí, lo que sucede es que al trabajarlo con valores, digamos, no el caso acá de, de que son productos, si usted tiene una fórmula en la parte de abajo, no se la, no se la arrojaría o no, no daría el resultado. Eh, si tenemos una fórmula, ¿cómo? No le entiendo su pregunta. Y en lugar de ser descripciones, estamos trabajando con valor de ventas, por ah, ejemplo. Ah, ya le entendí. Ya le entendí. Quiero ver, déjeme pensar. Vaya, ¿sabe qué? Déjeme ver los ejercicios que vamos a estudiar el día de mañana a ver si me aparece algo como como lo que usted menciona. No le quiero dar una respuesta apresurada porque más lo no que los puedo confundir, oye, y no quiero también levantar falsas expectativas de que yo les diga que sí hoy y resulta que mañana que hagamos ejercicios, no, no funcione, oye. De acuerdo, gracias. Bueno, eh, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí, yo solo para aclarar, el, el número que se coloca antes del falso es el en este caso el de la columna en donde se quiere buscar verdad no donde queremos encontrar ah donde queremos encontrar el, el valor la coincidencia de lo que andamos buscando ah okay mm, esos ojitos me dan a entender como que se quedó con dudas no sí no es que me estoy imaginando ahorita una situación que de ya como práctica pero sí ya le comprendí por ejemplo digamos si yo quisiera buscar el nombre de un proveedor y lo tengo en una base de datos, si el nombre está en la columna 2 él tendría que poner dos, después, sí. y después el falso, digamos, es que si quiero ubicar que, el nombre. Lo que usted tiene que decirle al Excel en primer lugar, independientemente de cuántas columnas usted quiera trabajar, usted le tiene que decir la tabla matriz, es decir, toda la tabla, todita la tiene que marcar. Entonces, la búsqueda la va a realizar de izquierda a derecha. Y usted le va a tener que decir al Excel que quiere buscar sus datos en el número de columna donde está el dato que quiere ir a encontrar. Sí? Miren, ahorita sí. yo sé que en una hora no ha sido suficiente, ¿verdad? Eh, que. Haber podido poner a prueba sus conocimientos porque en una hora tuvimos que ver primero la función buscar, que es más sencilla. La función buscar v es un poquito más compleja, pero ya mañana que hagamos ejercicios, creo que todo va a quedar un poquito más claro. Oye. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas? Sí, porque se fijaron algunas celdas en la fórmula. No. Ah, perdón, tuve que fijar, tuve que bloquear el rango de la tabla matriz, ese sí. ¿Por ah, qué? Porque al realizar esto, no. la copia, al yo realizar la copia, entonces se me, va a ir, se me iba a ir bajando de fila. Tuve que bloquear eh, ah. la tabla matriz. ¿Okay? ¿Ok? Sí, bueno. Señores, si no hay más preguntas, nos despedimos acá. Descanse y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gracias.